chicos, bienvenidos a otro video de Cocina y Aventuras con Paolo. Este día, amigos, nos encontramos en los planes de Renderos. Y ahorita vamos a darle continuación al en vivo, amigos. No voy a... este video lo voy a grabar porque lastimosamente se me cortó el en vivo porque se me acabó el internet. Pero bueno, amigos, aquí ya voy con el proceso de irnos a comer las pupusas. Y pues miren, la pupusería se llama Pupusería Elisa. Es donde nos venimos a comer, miren. Ahí está el nombre, Elisa. Así que miren, es la pupusería. Si ustedes quieren venir aquí a Los Planes, pues pueden venir a comer a esa pupusería. Y pues miren, amigos, como se me cortó el enemigo, pero aquí les dejo, miren, el videito de las pupusas. Están bien ricas. Aquí ya está el curtido. Mira, está comiendo Paolito, abuelita, papá y Mariano. De mí están bien ricas las pupusas. Vale la pena, miren el lugar. Ya le voy a averiguar cómo se llama aquí porque no me percaté por estar en el en vivo. No me percaté, amigos, cómo se llamaba, pero ya les averigué. Y pues aquí, amigos, ya comimos. Ahorita ya comimos. Así que miren, vamos ya rumbo a casa. Y miren, amigos, qué bonitas estas florcitas. Miren, son jardincitos, miren qué bonitas flores. No sé cómo se llamará, pero miren qué bonita. Y pues miren, amigos, pienso que hoy está bien cambiado, pienso que hoy estábamos viendo desde aquí que han mejorado la cancha. Lastimosamente estamos muy lejos. Oh, y quiero ver si les puedo enfocar. Sí. La que está. Hoy tiene esa parte, amigo. Piense que miren, está súper remodelado. Yo creo que aquí, porque estoy muy lejos, casi no alcanzo a verla. No se alcanza a apreciar bien la cancha. Y el zoom no me da así bastante, va, para poderles observar. Aunque aquí es de la misma que está allá. Ya se va a pegar. Ajá, la vamos a poner. Y pues miren, aquí están los bambús. Miren. Oh. Y aquí, amigos, sí hay infinidad de cosas que venir a comer. Les voy a enfocar allá afuera. Y pues miren, amigos, esto apenas pues empieza a llenarse. Bastante gente que viene a esta hora de la noche a comer pupusas y allá afuera. Y pues miren, hay infinidad, como les decía, aquí hay muchos negocios. Ahorita, amigos, pues hay un montón de gente comiendo. Y aquí para abajo, donde tenemos que agarrar para la salida. Y hay bastante todavía gente que viene. Y aquí, amigos, miren, ya les puedo enfocar mejor. Viene para acá y miren qué bonito está la cancha. Miren, la verdad es que está bien bonito, lo han remodelado, está súper bonito. Y miren, amigos, ahí hay muchas todavía cosas abiertas. Miren, y este parque sí que tiene un montón de parquecitos. Uy, ahí viene un globo.
aquí se abunda el bambú, amigos. Miren. Paulito. Y miren, amigos, aquí enfocándoles, miren la luna. No la había visto, miren qué hermosa está, pero casi no logro verla ahí. Y nos vamos de regreso porque no era ahí el portón, miren, ya habían cerrado. Bueno, miren, aquí todavía hay gente comiendo en estas pupuserías. Miren, aquí un tiro ahí. Y hay baños también, amigos, pero ya no están los baños. Y aquí, amigos, ya llegamos, miren, a este parque Balboa. Y ya llegamos a la salida. Dale, dale, no, dale. Y pues miren, amigos, aquí ya vamos ya rumbo a San Salvador. Así que bueno, ahí los traje a pasar un ratito. Miren, a ver si le pueden probar la luna, miren qué bonita. Ay, desde todos los pupas. Miren, aquí hay bastantes lugares donde ustedes pueden venir a disfrutar ya de noche. Hay pizzerías, miren, abiertas, música en vivo, y hay muchos restaurantes todavía abiertos. Así que bueno, chicos, aquí me despido yo con este pequeño viaje que hicimos aquí con los peques y toda la familia. Así que espero les haya gustado este video. Suscríbanse, denle like, activen la campanita de notificaciones, comenten y compártanlo con todos sus amigos. Y nos vemos en un próximo video. Adiós, saluditos y gracias a todos por apoyarme en el en vivo.